Bendecidos por el Señor, llenos de su gracia en este día, en este contexto, donde le damos gracias por estos 20 años de Radio María. Una sola radio, una sola misión. Somos la voz de la esperanza y lo que nos conlleva es llevar la alegría del Evangelio. Bendito sea Dios. Damos gracias, yo conduzco y produzco el programa del Tepeyac para el mundo. Y en ese contexto, hoy de verdad damos gracias a Dios por este don maravilloso, este toque de María al enviarnos a un hijo predilecto y muy amado. Tengo el gusto, el privilegio de presentarles a Monseñor Canónigo Dr. Eduardo Chávez Sánchez, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Les voy a platicar un poquito de él para que se echen el taco de ojo de el gran personaje que tenemos el día de hoy. Ah, saludos también a Zamora. Saludos a Zamora, ¿cómo no? Fíjense nada más, Monseñor Doctor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de México, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego Cuautlatoatzin, cofundador y director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, catedrático de la Universidad Pontificia de México, canónigo y asesor cultural de la Basílica de Guadalupe, miembro de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, España, miembro de la Pontificia Academia Mariana Internacional, fundador y director general del Centro Cultural Nican Mopoua, fundador y director general de la Academia Internacional Guadalupana, conferencista y participante en diferentes congresos organizados por la Santa Sede, como la Pontificia Comisión para América Latina, el Pontificio Comité de las Ciencias Históricas. Tiene más de 50 obras, la gran mayoría sobre el acontecimiento guadalupano, y es encomendado y enviado tanto por Nuestra Santidad el Papa Francisco de viva voz, como por el Cardenal Carlos Aguiar, Arzobispo Primado de México, con documento oficial, para seguir profundizando el acontecimiento guadalupano y proclamarlo en el mundo entero, de dar a conocer al mundo a esta emperatriz, la perfecta siempre Virgen Santa María, que tiene el honor, la dicha de ser la madre del verdaderosísimo Dios por quien se vive, el Toquenahuaque, el Ipalmenowani, el Teyocoyani, el Moyocoyotzin, el Iwikawa Intlaquipaque, su amor persona, nuestro Señor Jesucristo, y que al mismo tiempo ella se honra de ser nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, que nos tiene en el cruce de sus brazos. Sin más preámbulos, les presentamos a Monseñor Eduardo Chávez. Por favor, todo el aplauso para él, fuertemente, pero sobre todo para la Virgen de Guadalupe y Cristo Jesús el Señor. Una cosa muy breve, estamos en el contexto, para gloria de Dios, de los 20 años que el Señor toma a Monseñor como instrumento de su amor y su misericordia. Él crea el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, donde tanto Felipe como yo en el principio, los primeros 2 años de ese instituto, tuve la gracia de tener esta enseñanza, y también Felipe a través de línea. Él crea hace 20 años y esto da frutos enormes y a nivel mundial. Los invitamos a participar en él, a prepararnos para dar a conocer el acontecimiento guadalupano, y se ha firmado como contexto de este aniversario, los 20 años, ha firmado Monseñor con la Pontificia Academia Internacional Mariana un convenio con nuestro instituto, el Instituto de Estudios Guadalupanas, para que se difunda a todo el mundo, como se está haciendo ya a través de Monseñor, este gran legado de amor y de ternura. Pues que sea ahora, Monseñor, que nos ponga en nuestro corazón, como lo hace la Virgen, a Cristo Jesús el Señor. Un aplauso fuerte para él. Gracias, gracias. Gracias, Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Es un honor estar aquí a los 20 años de Radio María. Un honor muy grande. Agradezco infinitamente a los directivos de esta Radio María que me hayan invitado. Realmente me siento muy contento de estar en medio de ustedes.
oigo que son de muchas partes y eso me da muchísimo gusto porque además creo que a través de los medios de comunicación estamos llegando a muchos, muchos otros lados y que los tenemos aquí presente en nuestro corazón. Hermanos míos, me invitaron a hablar de la Virgen María, obviamente. Yo quisiera, desde el tono de la Virgen de Guadalupe, hablar de ella, porque, como dijo San Juan Pablo II, ella es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Ahorita vamos a ver qué es eso que dice este santo padre, San Juan Pablo II. Es tan importante el evento guadalupano para el mundo entero, no solo para los mexicanos, sino para el mundo entero, desde México para el mundo entero. El modelo de inculturación es la palabra. Vamos a ir poco a poquito. También me dio mucho gusto que aquí en la presentación dijeran aquello que la Virgen de Guadalupe toma para su identidad. No les había dicho, pero después de la conferencia hay examen. No es cierto. Será de sangre, pero no es cierto. Pero vamos a ir aprendiendo este tipo de cosas porque es la inculturación, es exactamente la inculturación. Vámonos por algunas de las cosas más importantes. No voy a poder abarcarlo en las 20 horas que me dieron, no voy a abarcar tanto de la Virgen de Guadalupe, apenas tenemos 90 minutos. Por eso, grábenlo, apúntenlo o a ver qué hacen, porque yo no confío en tu memoria. Así que grábalo, apúntalo, a ver qué haces. Morenita.tv, como televisión, TV. Morenita.tv. Porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí van a quedar cortas. ¿Dónde voy a saber más de esto? Morenita.tv. Una señora me dice, no le entro. Oye, pero si está tan fácil, Morenita.tv, está tan fácil. Pues, ¿cómo le pones? Morenita.teestáviendo. No, TV. Morenita.tv. Y así te acuerdas, Morenita.tv. Hay tantas cosas, como te digo, que vamos a quedar truncos. Otra cosa, trajimos algunos libros, no son muchos, obviamente. Trajimos por allá, van a estar, me imagino, por allá. Van a estar estos libros, el Nicamo Powell, el Catecismo Guadalupano, en fin. Escucharon que tengo 50 libros, pues yo creo que ese currículum está un poquito antiguo porque tengo 75. Y la gran parte de estos libros son sobre la Virgen de Guadalupe. Porque sabes una cosa, me voy a morir, no sé si sepas, me voy a morir. ¿Qué crees? Tú también, nos vamos a morir. Y mi legado es dejar todo ese conocimiento, lo que sea, sobre esto, continuar, porque no terminamos nunca, caray, con la Virgen de Guadalupe, es una cosa preciosísima. Así que Morenita, punto. Vamos bien, si no, ya estaría preocupado. Morenita.tv. Vamos al punto. La Virgen de Guadalupe es patrona de México. La Virgen de Guadalupe, desde el inicio, del 9 al 12 de diciembre de 1531, cambió totalmente la perspectiva en México. Cambió totalmente. La aparición dio algo jamás visto en toda la historia de la Iglesia. No se había visto una conversión semejante. Una conversión en un momento dramático. Te lo digo de otra manera. ¿Para qué o por qué se apareció la Virgen de Guadalupe? Y precisamente del 9 al 12 de diciembre del año. Bien, 1531. Ahí vamos. Para que se aprendan eso. Pero tu memoria es muy mala como la mía. Bueno, exageré. Pero sí, ya nuestra memoria no es como la de los indígenas, La memoria de los indígenas era perfecta.
porque toda su cultura era base de memoria de los indígenas. No tenían caracteres latinos, no sabían escribir. Era a base de códices, dibujos, y esos dibujos se lo tenían que aprender de memoria. Por eso los ancianos son tan importantes dentro de la cultura indígena, porque son los que tienen el conocimiento, la cultura, la sabiduría, el gobierno, y tenían mucha forma de poder memorizarlo todo. Entre otras cosas, cantos mexicanos. En el nombre del... ¿Ves cómo te acuerdas? Porque el cantito te ayuda para memorizar. Eso se llama cantos mexicanos, y así los indígenas guardaban todo en su memoria. No te estoy hablando de tu memoria o la mía, estoy hablando de la memoria de los indígenas. Mi memoria es muy mala. Fíjate nada más. Una mañana me despierto, yo quiero ver el reloj que tengo en el buró, y lo primero que veo es un litro de leche. Eso sí, light. Digo, porque hay que guardar la figura, ¿estás de acuerdo? Ok. Un litro de leche. Y yo decía, ¿qué hace un litro de leche en mi buró? Si yo hasta donde me acuerdo, duermo solito. Agarro el litro de leche, lo llevo al refrigerador, todavía pensando, ¿qué pasó? Abro el refrigerador y mis lentes allá adentro. Tú estás peor. Los indígenas no, los indígenas tenían una memoria extraordinaria. Así que fíjate, por favor, pon atención. El evento guadalupano, ante todo, lo sabemos por tradición oral, por la memoria de los indígenas. Los papás se lo daban a los niños, a sus hijos, los abuelos a los nietos, todo a base de memoria, por tradición oral. Se los decían, se lo platicaban, siempre, con toda esa memoria que tenían los indígenas, y así se fue sabiendo más el evento guadalupano, tradición oral, del 9 al 12 de diciembre de 1531, tradición oral. Dos, a través de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe es todo un códice, es una carta que entendían los indígenas. No solamente contemplaban la belleza de la Virgen de Guadalupe, sino que la entendían, sabían lo que decía todo este códice de la Virgen de Guadalupe. Tres, los signos de los tiempos, los signos de los tiempos, los signos de los tiempos. Por eso son tres cosas por las cuales nosotros sabemos del evento guadalupano. Ninguna publicación, ningún manuscrito, ningún libro, tradición oral, la imagen, los signos de los tiempos. Posteriormente, un indígena sabio, Antonio Valeriano, lo puso con caracteres latinos y sonido náhuatl, todo lo que pasó, todo lo que aconteció, todo lo que decía Juan Diego. Porque ¿cómo lo supo este señor? Gracias a Juan Diego, que lo decía de viva voz. Pero este indígena, su nombre, ya ves, Antonio Valeriano, agarra pluma y lo pone con caracteres latinos y sonido náhuatl. En aquel entonces, estoy hablando de 1545, poquito después de la aparición, nadie supo de ese manuscrito. El Nican Mopogua, así se llamaba, Nican Mopogua. Nadie lo podía leer. ¿Por qué? Porque los indígenas no sabían leer, no sabían caracteres latinos. Y los españoles, los franciscanos, no sabían náhuatl. Entonces, ni uno, ni otro. Así que eso es muy importante, porque de repente te dicen, el acontecimiento guadalupano es porque alguien hizo
una especie de escenografía, de teatrito para evangelizar, e inventó este cuentito. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Tradición oral, la imagen, los signos de los tiempos. ¿Vamos bien? Yo no estoy diciendo que no sea importante el Nican Mopoua. Yo lo que te estoy diciendo es que nadie lo sabía leer ni comprender. Actualmente ya lo tenemos traducido. Ah, ¿sabes cuándo se tradujo y se publicó la traducción del Nican Mopoua? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo? No me gusta repetir, no me gusta repetir. ¿Sabes cuándo? 1926. Padre, pero yo ya sabíamos el contenido. Te estoy diciendo que lo sabíamos gracias a tradición oral. Vamos a hacer un pequeño aquí ejercicio. ¿Quién de ustedes ha leído el Nican Mopoua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allá no veo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ponle 40, 50, de toda esta gente. ¿Cómo lo saben los demás? Tradición oral. Así, pregunten esto a los 23 millones de peregrinos que recibimos en el santuario. ¿Quién ha leído el Nican Mopoua? Y te aseguro que mínima parte, porque todo mundo lo sabe por tradición oral. La imagen, los signos de los tiempos. Padre, ¿qué es eso de los signos de los tiempos? ¿Qué es eso de los signos de los tiempos? ¿Por qué o para qué se apareció la Virgen de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1531, ya te lo he repetido 3000 veces, del 9 al 12 de diciembre de 1531, ¿por qué esa fecha? En México estaban dominando todo el territorio, amplio territorio, los mexicas, los aztecas. Los aztecas, los mexicas es lo mismo. Y tenían dominadas varias tribus que los odiaban, ¿eh? Los odiaban, los odiaban. Los mexicas no son la tribu más culta, más sabia. La tribu más culta son los toltecas. ¿Quiénes? Toltecas. Juan Diego es tolteca. Para que te lo sepas, el rey Nezahualcóyotl de Texcoco era de mentalidad tolteca, y es muy importante que tú sepas que Nezahualcóyotl murió antes de que llegaran los españoles. Pero ¿por qué nos interesa este Nezahualcóyotl? Porque era el rey de Juan Diego, de mentalidad tolteca. Los grandes sabios, Nezahualcóyotl creía en muchos dioses, pero todavía llegó a creer que uno de esos ídolos, esos dioses, sin separarse de los demás, sin separarse de los demás, destacaba, estaba más arriba. A este dios le decía Tlokenahuaque, Ipamenowani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque. A ver, venga, allá. Allá, ustedes primero, ¿ok? Tlokenahuaque. Bastante bien. Ipamenowani. Bastante bien. Padre, agárrese fuerte. Teyocoyani. Muy bien, padre, le sale lo tolteca toda. Muy bien. Moyocoyotzin. Perfecto. A ustedes les tocó el más fácil. Ilhuicahuatlaltipaque. Perfecto.
Perfecto. No, se ve que aquí hay mucha gente que le sale lo indígena, tolteca, sabio, te estoy diciendo lo más sabio. Padre, ¿por qué nos hace repetir eso? Porque Netzahualcóyotl se lo estaba aplicando, te digo, a una idolatría más alta. Pero también a esa idolatría, no les quiero enredar, pero esa idolatría le llamaba Ometeotl. También tenía otras características terribles. Padre, pero esto que nos hizo repetir, ¿qué significa? Verdaderísimo Dios por quien se vive. El dueño de la cercanía y de la inmediación. El creador de las personas. El dueño del cielo, el dueño de la tierra. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero todavía a ese Ometeotl, Netzahualcóyotl le ponía otro tipo de cosas. Por ejemplo, ese ídolo se reía de ti. Ese ídolo te maltrataba. Ese ídolo jugaba contigo. Ese ídolo no tenía capacidad de vida eterna. O sea que habían otras características que no son muy bonitas, muy dignas para el verdadero Dios. ¿Cómo decía Netzahualcóyotl? ¿Cómo se relacionaba con esta idolatría? Fíjate lo que te estoy diciendo, por el amor de Dios. Estamos en la cuestión de idolatría todavía. No es el verdadero Dios, que quede claro, ¿eh? Netzahualcóyotl dice: ¿dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzi? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Podré llevar la pluma de Quetzal o se me quebrará? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzi? ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te ríes de mí? Soy como un bodoque entre tus manos, que cuando quieras me destruyes, cuando quieras me tiras, cuando quieras me matas. ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzi, Nilhuicahuatl, Altipaque? ¿Por qué me pusiste este corazón que ahora palpita, si al final de cuentas voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzi? ¿Que no ves que te busco? ¿Que no ves que suspiro por ti? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaki, Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzi, Ilhuicahuatl, Altipaque? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me diste este corazón que ahora palpita si al final de cuentas voy a morir? La Virgen de Guadalupe, el sábado 9 de diciembre de 1531, le dice a Juan Diego su identidad. Soy María, la madre de Tlokenahuaque y Pamenuhuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahuatl, Altipaque. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él, mi amor persona. Él que es mi mirada misericordiosa, él que es mi auxilio, él que es mi salvación. En una perfecta inculturación, Santa María de Guadalupe toma lo bueno y verdadero que estaba en el corazón del ser humano, solamente lo bueno y verdadero, pero lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Esa es inculturación. Santa María de Guadalupe lo que hace en una perfecta inculturación es tomar lo bueno, lo verdadero. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho a imagen y semejanza suya. Dios ya ha plantado cosas hermosas, buenas en tu corazón. Esto que se llama semillas del Verbo,
La Virgen de Guadalupe toma eso bueno y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. ¿Me expliqué? Inculturación del Evangelio hasta adentro. Ya después te doy marihuanolo, a ver qué hacemos, ¿ok? Lo voy a decir de otra manera. La Virgen de Guadalupe es capaz de poner a Jesús en el corazón, hasta dentro del corazón humano, más allá de idiomas, más allá de tradiciones, más allá de culturas. Ella sabe poner a Jesús en tu corazón. Eso se llama inculturación. ¿De quién? Del Evangelio. ¿Y el Evangelio quién es? Jesús. ¿Me expliqué? Bien, ok. Esa es inculturación del Evangelio. La Virgen de Guadalupe, ¿qué está haciendo con estos indígenas? ¿Captando esto con Juan Diego? ¿Mentalidad azteca? No. ¿Mexica? No. ¿Mentalidad qué? Bien. Que te oiga. Mentalidad tolteca. Bien. Ay, me emociona. Bien. Porque nadie dijo nada, nada más tú. Qué bien. Mentalidad tolteca. Qué bien hace Juan Diego, claro, tomando toda esta cultura de Nezahualcóyotl, pero la Virgen de Guadalupe no solamente se queda ahí, sino que le dice quién es el verdadero Dios, no una idolatría, en una perfecta inculturación de unos indígenas que habían padecido tanto. Te recuerdo la conquista termina en 1521, ¿me expliqué? 1521, imagínate tú, robos, todos los indígenas que fueron secuestrados, mancillados, maltratados, esclavizados, sobre todo cuando llegó un primer gobierno, la primera audiencia, estoy hablando de 1528, la Virgen de Guadalupe, ¿cuándo se apareció? 1531, estoy hablando de 1528, cuando llega un primer gobierno con un presidente terrible, que se llamaba Nuño de Guzmán. ¿Por qué lo dice así, padre? Nuño de Guzmán. ¿Cómo dije? No, así no lo dije. Así no lo dije. ¿Cómo lo dije? A ver. Nuño. Ay, señora. Usted se lo tragó. Nuño de Guzmán. Ese es el que esclaviza. Ese es el que roba. Ese es terrible. Diablo infernal de codicia. Padre Chávez, ¿por qué le dice así tan feo? No lo digo yo. Lo dice Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Diablo infernal de codicia. Una ocasión en donde había una misa y donde se pusieron a predicar los franciscanos en contra de este hoy no duermen nada más de estar pensando en Nuño de Guzmán. Yo que tú en esta vida me portaba bien, porque si me voy al infierno, ¿sabes a quién te vas a encontrar? Con no verle la cara a este diablo infernal de codicia. Estaban en una misa, se suben al púlpito los franciscanos, hablan en contra de los encomenderos, de los conquistadores, para defender a los indígenas. Nuño de Guzmán se para en medio de toda la asamblea, en una misa presidida por el obispo. Se para Nuño de Guzmán y le dice: o hablas de otra cosa o te callas. Al fraile, en la misa. El fraile predicando en el púlpito. ¿Sí sabías eso? ¿Qué pasó después?
Nuño de Guzmán manda a Delgadillo con una bola de soldados para que baje al fraile del púlpito a patadas. Una pregunta, mijos. ¿Cómo iban los misioneros a evangelizar a los indígenas en una situación semejante? Imposible, imposible. Después de muchos maltratos, de cosas terribles, el obispo le escribe una carta al rey diciéndole: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Lo repito: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Pues todavía le faltaba al obispo ver más cosas. ¿Cuáles, padre? Cuando Nuño de Guzmán sale al norte, precisamente Nuño de Guzmán funda Guadalajara. Perdón, pero así fue, así fue, así fue, así fue, así fue, así fue. Este señor, ¿cómo dijiste que se llama? Nuño de Guzmán fundó, bueno, seguimos. Y deja en la Ciudad de México a Delgadillo, que era peor que él. Delgadillo intentó asesinar al obispo. ¿Sí sabías eso? Con una lanza se la aventó al fraile, al obispo, al corazón. Gracias a que Fray Juan de Zumárraga subió el brazo y pasó cerca del corazón. A ver, padre. Me está hablando de gente católica, apostólica, romana, bautizada, que intenta asesinar a su propio obispo. Sí. Padre, ¿por qué los conquistadores, estos conquistadores, porque no todos, estos conquistadores trataban de asesinar a sus propios frailes, a su obispo? ¿Cómo es posible? Porque los frailes y el obispo querían bautizar a los indígenas. Querían bautizar a los indígenas. ¿Te estás dando cuenta? Y el bautizar a un indígena, ¿qué significaba? Que los frailes veían que era un ser humano merecedor de sacramentos. Y los otros los quieren esclavizar. Por lo tanto decían: no me los bautices, déjalos así, porque si están sin bautizar, yo puedo justificar mis robos, mis secuestros, mi esclavitud, diciendo que estos son animales o cómplices del diablo. No los bautices. ¿Cómo se parece esa época a la actual, mijo, mija, que me estás escuchando? No llames niño, no llames ser humano al niño que está en el vientre de una madre. Llámalo cosa, producto, para que yo pueda justificar por qué lo puedo asesinar. Estamos en lo mismo. No lo llames niño, no lo llames ser humano, no. Déjalo así, como un tumor. Déjalo como que es la misma vida de la mujer, que no es otra vida. Déjalo así. ¿Cómo se parece? ¿Cómo se parece? Trataban de matar a los frailes que ellos habían arriesgado toda su vida. En Europa está la reforma protestante, mijo, mija. Los españoles, bien o mal, en aquella época era lo mejor como católicos y lo mejor como frailes, lo mejor como sacerdotes, vinieron para acá para evangelizar. Esto lo dije yo en Madrid. Yo lo dije en Madrid. Y se me acerca un sacerdote de allá
y me dice: Padre Chávez, con razón, aquí en España estamos tan mal, pues todos se fueron allá. Pues así será, dije yo, así será. Lo mejor, padre, pero no son tan buenos esto, el otro. Podrás decir lo que quieras, pero en ese entonces, lo mejor de Europa vino a evangelizar, arriesgando su vida. Y veían a los indígenas que son seres humanos dignos de bautismo. Porque ¿sabes qué? El ser digno de bautismo, ¿sabes lo que está diciendo el fraile? Que es digno de vida eterna. Obvio, obvio. Y ahí vienen los frailes. Y ahí van y hacían cosas tremendas. Ahora vas captando por qué la Virgen de Guadalupe se apareció. Te lo voy a decir clarito. Sé que me faltan muchas cosas, lo sé, pero te lo voy a decir claro. Es gracias al obispo. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Gracias al obispo Dios vino. A ver, padre, a ver. Usted está confundiendo. Vino la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. ¿En dónde dice que viene Dios? Mijo, mija, la Virgen de Guadalupe es una mujer embarazada. ¿A quien trae en su inmaculado vientre? ¿A quién crees que es? A Jesucristo nuestro Señor. No es una aparición más la Virgen de Guadalupe, no te equivoques. No estoy minimizando las otras apariciones, que quede claro. Todas merecen respeto porque toda es la misma mujer, sabemos eso. No son muchas, es la misma mujer. En muchas advocaciones como las que tienen aquí, tenemos en todo el mundo. Pero la Virgen de Guadalupe viene Jesús en su inmaculado vientre. No es una aparición más de María, es un encuentro con Dios mismo. Te lo digo de otra manera. Es como si en alguna otra advocación, que es la misma mujer, que quede claro, Dios le hubiera dicho: Madre, ve en medio de ellos y después me dices cómo te fue. Con Guadalupe no, con Santa María de Guadalupe no, con Santa María de Guadalupe es como si Dios le dijera: llévame contigo, llévame contigo, yo quiero estar en medio de ellos. Por eso, mijo, mija, cuando viene la Virgen de Guadalupe, el saludo de su prima Isabel a nosotros nos queda corto. ¿Qué quiere decir, padre? Porque te recuerdo que cuando María, con Jesús en su inmaculado vientre, va a ayudar, va a visitar a su prima Isabel, quien también está con un niño en su vientre. ¿Quién es ese niño? Juan el Bautista. Isabel le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Espérame. Con Guadalupe no. Con Guadalupe tendríamos que decir: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor y mi Señor no vengan solamente a verme, no vengan solamente a visitarme, vengan a vivir para siempre conmigo? ¿Me expliqué? Con todo respeto a Isabel, pero su saludo a nosotros nos queda corto. Y yo es cuando yo me pregunto: ¿quiénes somos nosotros para tener la gracia, el don de que venga Dios mismo a través de la Virgen de Guadalupe para quedarse a vivir y Él cumplir lo que dice en la Escritura? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe. Lo digo mejor,
Eso es lo que hace Jesús a través de Santa María de Guadalupe. Imagínate tú lo que estamos hablando. Un sacerdote de Estados Unidos, de California, no digo su nombre para no... No insistas. Pero un sacerdote dijo: ¿qué piensan los mexicanos? ¿Qué creen que son? ¿Qué se creen los mexicanos para pensar que Dios se haya fijado en ellos y que haya venido con la Virgen de Guadalupe dizque apareciéndose en medio de ellos? ¿Qué tiene México? ¿Qué creen los mexicanos que tienen como para que Dios se fijara en ellos? Así escribió. Yo me enojé. ¿Ok? Pero después empecé a pensar: Tiene razón. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene México como para que Dios se haya fijado en nosotros y haya querido venir en medio de nosotros a través de la Virgen de Guadalupe? Y tenemos que contestar como Juan Diego: soy cola, soy ala, yo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, mi chiquita. Búscate a alguien importante, reconocido, respetado, honrado, porque yo no soy nada. Tenemos que contestar como Juan Diego, tal cual. No somos nada. Y si todavía nos fijamos un poco más, ¿qué podemos ser nosotros los mexicanos como para merecer que Dios se haya fijado en nosotros y que haya venido a través de la Virgen de Guadalupe, cuando todos los que nos decimos disque guadalupanos en este pueblo, en esta tierra, donde a Juan Pablo II le dijeron 85% son católicos, pero más del 100% son guadalupanos, la primera vez que vino? Y si tú te fijas, guadalupanos, con estos asesinatos, con estos desaparecidos, con estos carteles de droga que lo único que les importa a esos es el dinero, y el maldito dinero, y después el maldito dinero y el poder, y que no me importa derramar sangre inocente con tal de salir con mi poder. ¿Estos somos los guadalupanos? Los que nos decimos guadalupanos. Entonces, ¿yo por qué critico a esos que se decían disque católicos, apostólicos y romanos, y que pretendían matar al obispo, si nosotros estamos peor? Nosotros estamos mal. ¿Cómo es que nos decimos guadalupanos? Somos una vergüenza si decimos algo semejante, cuando actuamos exactamente en contra del ser humano, en contra de mi hermano. Y mira en qué lugar estoy. Mira en qué lugar estoy diciendo esto. La Virgen de Guadalupe no son solamente como cosas poéticas, flores, cantos, sino que viene a tocar nuestra vida en una perfecta inculturación, viene a cambiar nuestro corazón en una verdadera conversión. Dios ha querido venir, y vuelvo a repetirlo, gracias al obispo, quien le dice al rey, sí, al rey, pero que se convierte en una oración de aclamación para Dios. Si Dios no provee con remedio de su mano, parece que esa invocación pudiera ser para ahora, aquí y ahora. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Dios es el único que nos puede ayudar. Me recuerdo que en la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, que tuve el gusto de estar ahí, que es un gran honor poder estar en todo eso,
un sacerdote me dijo: Padre Chávez, a ver si Dios no se cansa y les quita a México la Virgen de Guadalupe y se lo da mejor a otra parte. Yo me molesté. ¿Cómo que se va a cansar y que nos va a quitar la Virgen de Guadalupe? Pero pensándolo bien, no necesita Dios quitarnos a la Virgen de Guadalupe. Nosotros le estamos echando afuera de colegios, de universidades, de instituciones, de familia, de jóvenes, de niños. Somos nosotros que estamos sacando a patadas a la Virgen María de nuestra vida. ¿De qué te asustas? ¿De qué te asustas? Ella vino del 9 al 12 de diciembre de 1531. Padre, ya van 3-4 veces que nos está diciendo eso. ¿Por qué se apareció exactamente en esa fecha? Porque después de que lo que fue la conquista, todo esto que te estoy diciendo, el drama que vivieron nuestro pueblo, después de que hubo la peste de la viruela, qué interesante, porque nosotros acabamos de estar pues en una peste y todavía está ahí, ¿no? El COVID y todo eso. En ese entonces la peste de la viruela mató la mitad de la población indígena. Fue terrible para los indígenas. En sus mitos, en su manera de pensar de parte de los indígenas, decían que el mundo se iba a acabar en 4 terremotos, el mundo se acaba. En 1530, la Virgen de Guadalupe, ¿en qué año se apareció? 1531. En 1530, un año antes, tres terremotos. Los indígenas dicen, ya se acabó, 1530. Para colmo, un cometa. Claro, ya no hay sacrificios humanos como lo hacían los indígenas. Ya no hay sacrificios humanos. Los conquistadores, los españoles, tanto conquistadores como también misioneros, quitaron los sacrificios humanos, por supuesto, terrible. A ese Satán, a esos satanes, a esa cosa diabólica. Un ejemplo. Si no había lluvia, si había tremenda sequía, era importante para los indígenas, que subrayo, sacerdotes indígenas, iban por niños de 4 años para sacrificarlos al dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia. ¿Y qué hacían con ese niño? Como era necesaria el agua, había que hacerlo llorar mucho. ¿Y qué hacían con el niño? Lo punzaban por todo el cuerpecito con púas de maguey para hacerlo llorar. Para hacerlo llorar y atacarse de llanto, le quitaban las uñas de los dedos, de los pies, de las manos, para hacerlo llorar. Pues todavía si era niño, le cortaban el pechito, le sacaban el corazón y las entrañas y lo ofrecían a Tlaloc. Dije sacerdotes indígenas. Porque la otra vez me salió, después de una conferencia, una señora que me dijo, ¿de qué orden religiosa hacían eso? No, indígenas, antes de la llegada de los españoles. Así lo hacían los indígenas. Imagínate tú qué cosa más tremenda. Por eso cuando llegan los españoles y ven eso, dicen, esto es demoníaco, esto es satánico. Obvio. Pero ellos pensaban que con corazones y sangre el sol iba a surgir. Padre, ¿por qué se apareció la Virgen de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre? ¿Por qué? De 1531. ¿Por qué? Porque ese momento tan dramático para los indígenas era importantísimo tener muchos sacrificios humanos, porque era la sangre y el corazón para que el sol pudiera vencer las tinieblas en solsticio de invierno. ¿Sol qué? Solsticio de invierno. ¿Y eso qué, padre? ¿El solsticio de invierno qué? Es cuando el día es el más pequeño y la noche la más larga. Solsticio de invierno. Padre, se equivoca. El solsticio de invierno no es el 12 de diciembre.
¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Usted qué dice? ¿21? ¿Usted dice 21? ¿Usted dice que 21? Venga, venga. Le voy a dar un abrazo. Muy bien. Muy bien, sí sabe, sí sabe. Claro que sí. Sí sabe. Muy bien. 21 de diciembre al 22 de diciembre. Pero ella lo está viendo con el calendario actual, que es el gregoriano. En 1531 estaba el calendario juliano, equivocado por 10 días. Por lo tanto, en 1531, con el calendario juliano, es del 11 al 12 de diciembre de 1531. ¿Me expliqué? Así que exactamente en una fecha tan fuerte, tan dramática, la Virgen de Guadalupe entra en nuestro mundo con el abrazo del Dios eterno, con el abrazo del Dios eterno, en un momento que los indígenas pensaban que el sol no iba a volver a brillar más. No, y además si todavía añades que el año de 1531 para el indígena es 13 caña. Lo estás apuntando, ¿verdad? Lo estás apuntando. Ya se te olvidó. Lo estás apuntando, ¿verdad? Lo estás grabando. 13 caña. 13 caña, ¿qué significa? Ahí te va, ahí te va. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. ¿Me expliqué? Lo repito. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. 13 bien caña, 13 caña. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Ahora vas entendiendo por qué se apareció exactamente del 9, 4 días, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Para los indígenas el número 4, los cuatro rumbos del universo, es muy importante el número 4, 4, 4, 4. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. ¿Cuántos minutos tengo? Que yo ya viva México, yo ya viva México, yo ya me perdí. ¿Cuántos minutos tengo? ¿Cuántos minutos tengo? ¿Cuántos minutos tengo? ¿Mañana? ¿Sigo? ¿Sigo? Porque me dijeron que iban a tener un descansito. ¿No? ¿Sigo? Conste. La Virgen de Guadalupe se aparece el sábado 9 de diciembre de 1531. Juan Diego, no. Por favor, por favor, por favor, por favor, ponlo en tu mente y en tu corazón. Juan Diego no va al Tepeyac. La meta de Juan Diego no es el Tepeyac. Juan Diego no va al Tepeyac. Juan Diego va a Tlatelolco, al catecismo. Juan Diego quiere ir a Tlatelolco. Juan Diego en ese momento vive en Tulpetlac. Sí, 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 sí. Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán. Por eso Cuautitlán es muy importante. Pero en el matrimonio, la que manda es la mujer. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien levanta la mano indignado de lo que acabo de señalar? Bueno, hoy todos creo que sí van a cenar. Así que la mujer es de Tulpetlac y le dice a Juan Diego: nos vamos a vivir a Tulpetlac. Y el marido, como buen marido, dijo: lo que tú digas, querida. Y se van a vivir a Tulpetlac. Una cosa importante, mijo, mija, que me estás escuchando. Juan Diego nunca vendió su casa de Cuautitlán. Los indígenas nunca venden su casa paterna. Ahí nacieron, ahí se casaron. Es más, ahí mueren. Un indígena no vende su casa paterna. Pero él se va a vivir a Tulpetlac.
Petrac. Él tiene que recorrer el lago salado de Texcoco como si fuese en la playa, en la orilla, porque él iba ¿a dónde? Tlatelolco. Cuando tiene que tomar la calzada para Tlatelolco, se le cruza, digamos así, el cerro del Tepeyac, árido, salitroso, pedregoso, sin vida. Y Juan Diego comienza a escuchar cantos de los más hermosos pájaros. Para el indígena, flor y canto significa la verdad divina. Pájaros en lo alto, cantos preciosos. Juan Diego comienza a ver el cerro, árido, pedregoso, salitroso, como te digo, con un verde jade, esmeralda, como un verdadero paraíso. Y dice Juan Diego, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados? En la tierra de las flores, Xochitlalpan, en la tierra del maíz, de nuestro sustento, ¿acaso en la tierra celestial? Juan Diego ve todo eso como un verdadero paraíso. Y desde arriba escucha una voz de mujer con su nombre que lo llama Juanito, Juan Dieguito, en diminutivo, como nuestra sensibilidad indígena, nuestra raíz indígena es diminutivo. Un español de ese entonces jamás habla en diminutivos, por favor, no. Un indígena habla en diminutivos porque es amor, cariño, ternura, dignidad. A nosotros nos dicen padrecito, ¿o no? En Perú, no sé si hay aquí gente de Perú, nos ganan. A mí me decían padrecito, Eduardito, Chavecito, échate esa. Un cafecito, cremita, galletita, servilletita, ahorititititita se lo traigo. Amor, cariño, ternura, así la Virgen, en una perfecta inculturación dentro de la cultura. Y le llama así, Juanito, Juan Dieguito, y yo me pongo mal. ¿Por qué? Porque el laico como tú, Juan Diego, es un laico. El laico como tú es el primero que escucha la voz de María, no el consagrado. El laico como tú escucha cómo suena la voz de María y todavía con tu propio nombre. La Virgen de Guadalupe con eso está iniciando un nuevo génesis. Un nuevo génesis. Una nueva creación. Padre, no es para tanto. ¿Cómo una nueva creación? ¡Sí! ¡Sí! Es un nuevo génesis, una nueva creación. Te voy a referir algo para compararlo un poquito esto que te estoy diciendo y vea la importancia de la aparición de la Virgen de Guadalupe con todos estos elementos. Estábamos diciendo tres cosas son importantes para saber del evento guadalupano: tradición oral, la imagen, los signos de los tiempos. Y esto forma parte de los signos de los tiempos del 9 al 12 de diciembre de 1531. Ante todas estas adversidades, ante los terremotos, el eclipse, el cometa, todo lo que se está haciendo en este momento, es un nuevo génesis, una nueva creación. Cuando entra el pecado en el mundo, lo tenemos en el génesis, entra el pecado en el mundo, a través de Eva, Adán, que no le creen a Dios, que le desobedecen a Dios. Me voy a saltar muchas cosas para ir al punto. Cuando Adán y Eva están escondidos por verse desnudos, ¿te acuerdas? Y dice la Sagrada Escritura que Dios está en el jardín.
Adán, a quien le había dicho, ponle nombre a todas las cosas de mi creación, ¿te acuerdas? El que se sentía solo, ¿te acuerdas? El que de una costilla salió la mujer, ¿te acuerdas? El que cuando vio a Eva, cuando vio a la mujer, ¿qué fue lo que dijo? No. Lo primero que dijo fue, ¡wow! Y ya después todo eso que ustedes dicen, ¿no? Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Te acuerdas? Que estaba vuelto loco. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿dónde está? Escondido, ¿no es cierto? Y Dios lo llama Adán, Adán. ¿Te acuerdas? Y sale el Adán. Se le está cayendo la hoja. Gracias, qué linda. Sí sabe que se está ganando el cielo. Sí lo sabe. Ok, gracias. Gracias. Ah, aquí lo dejamos. Sí, gracias. Qué linda. Ya está abierto. Gracias, mija. Porque el que le daba agua al sediento. Así que, te tuve miedo y me escondí, porque me vi desnudo. Te tuve miedo y me escondí. ¿No es cierto? ¿Quién te hizo ver que estás desnudo? En otras palabras, ¿quién te hizo pecar? Hasta le temblaba la mano. La mujer. ¿Dónde quedó ese wow? ¿Dónde quedó ese hueso? ¿Dónde quedó esa carne de mi carne y todo eso? ¿Dónde quedó? La mujer que tú me diste. Anda. Casi nada más le faltó a la Adán decir, ¿para qué me la das? A ver, ¿para qué me la das? Ve lo que me diste. La culpa es de ella, tuya, de todos. ¿No es cierto? El valientito Adán, ¿cierto o no es cierto? El valientito, lo único que se le ocurrió a este, ayúdenme, porque yo traigo aquí un montón de cosas que no puedo decir. A este, ese me gusta, cobarde. Está medio telenovelo, pero bueno, está bien, ¿no? Lo único que se le ocurrió es echarle la culpa a todos y a Dios. Fíjate, por favor, nada más te lo estoy comparando con este nuevo Génesis, con Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito, y Juan Diego va contento a donde lo llamaban. La gran diferencia, un nuevo Génesis, una nueva creación, una nueva oportunidad, un nuevo nacer. Acuérdate, 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Todo eso, perfecto. Y es cuando la Virgen se presenta. Soy María, la madre de Troquenahuaki, Pamenuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahua, Tlaltipaque. A ver, acá tenían la más fácil. A ver, ¿cómo dice ella? Ahí vas, bien, venga. Aquí estos jóvenes, venga. A ver, me voy a hacer un lado. Venga. No, Tlaquepaque es aquí, está cerca aquí Tlaquepaque, que es muy bonito y todo, pero no, perdidos en el espacio. Ilhuicahua, Tlaltipaque. Con razón, ahorita estoy cayendo en la cuenta, con razón lo pronunciaron bien la primera vez. Bien, ok. Ilhuicahua, Tlaltipaque. La Virgen de Guadalupe se presenta. Su identidad es Jesús. El centro de su imagen no es ella, no te equivoques. Es una mujer embarazada, una mujer encinta. El centro de su imagen es Jesús, quien lo trae en su inmaculado vientre.
el centro de su identidad es Jesús. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Soy la madre del dueño de la cercanía, de la inmediación. Nada se le escapa. Soy la madre del creador de las personas. Soy la madre del dueño del cielo y de la tierra. Los indígenas, cuando veían una mujer embarazada, ellos decían, si quieres profundizar, está en un libro importante. Bueno, ahí están los libros, no sé dónde, allá están los libros para que tú profundices todo esto, porque es muy importante. Los indígenas, cuando ven una mujer embarazada, cualquier mujer, decía, esa mujer embarazada tiene la síntesis del universo dispersa, la concentra en su vientre. Eso decían los indígenas. Ella trae en el vientre la síntesis de la energía dispersa en el cosmos, la trae esa mujer en el vientre, que es lo que anima al niño. Eso decían los indígenas. La Virgen María no dice eso. Yo no traigo aquí la síntesis de la energía dispersa en el universo. No, traigo al dueño del universo. ¿Me expliqué? No traigo la síntesis. Traigo al dueño del cielo y de la tierra. El centro no es ella, es Jesús. Jesús, Jesús. Su nombre, que no se lo da a Juan Diego, se lo da al tío Juan Bernardino, Santa María de Guadalupe. Padre, yo supe que no es Guadalupe, sino Quetzalalupe. No es cierto. Es que dicen que Juan Bernardino, que es náhuatl, no supo Guadalupe pronunciarlo. Así que tuvo que ser un hombre cercano. Y empiezan los inventos. Quetzalalupeo y cosas por el estilo. No es cierto. Siempre ella dijo Santa María de Guadalupe. Otra cosa, que se lo pusieron los españoles. No es cierto, los españoles querían quitarle el nombre de Guadalupe, para que te lo sepas. Tenemos los documentos históricos donde los primeros franciscanos no quieren que se llame Guadalupe, para que te lo sepas. Juan Bernardino náhuatl sí sabía pronunciar Guadalupe. ¿Por qué, padre? Porque decía, este es el invento de Luis Becerra Tanco en 1675, que fue el primero que inventó esas tonterías, de que se llama supuestamente de otra forma, Quetzalalupe o algo así. Él es el primero que inventa eso, 1675. Lo estás grabando, ¿verdad? Lo estás grabando. Él dice que en náhuatl no hay sonido G ni sonido D en náhuatl. Por eso él entendió otra cosa. No es cierto. Con Juan Bernardino no es verdad. ¿Por qué? Porque Juan Bernardino fue bautizado en 1524. Y en su nombre de pila está la D. Juan Bernardino. ¿Y su sobrino cómo se llamaba? Juan. Diego. Así que él tenía 6-7 años usando la D. ¿Me expliqué? La G, efectivamente en náhuatl no hay G, no hay sonido G. Pero la Virgen de Guadalupe nunca dijo, soy Gelupe. Nunca dijo eso. Eso pregúnteselo a la Gelipe. No es cierto. Nunca dijo Gelupe, dijo Gua. Y ese sonido sí hay en náhuatl. Teotihuacán, aguacate, mi esposo se está saliendo del. Ven. Le sale lo indígena, eso me encanta. Bien, así que siempre entendió Guadalupe. Padre, ¿y por qué le interesa tanto el nombre? Porque el nombre es la misión, es como Pedro, tú eres roca
y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Santa María de Guadalupe, su misión, ¿por qué, padre? María, ¿quién se llama María? Levanten la mano, María, wow, bien, wow, perfecto. María es el nombre más hermoso del universo. Lo siento por las otras como se llamen. Nace una niña, mijos, pónganle María. Ya después el nombre de la suegra, pues ya qué. María, ¿ok? María. Tres cosas, tú dijiste una muy importante. La elegida por Dios. Dos, son tres cosas. La iluminadora, ella no es la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. La iluminadora, la más hermosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas Marías, hoy sus esposos no van a dormir. Se lo van a traer a codazos para que diga. ¿Escuchaste lo que dijo el padre Chávez? La elegida por Dios. La iluminadora, la más hermosa. Exactamente eso es María, la que ilumina por la luz que es Jesús. No es ella. En María, en su nombre, está exaltando a quien es la luz que es Jesús. Origen judío. Miriam, María, es de origen judío. Guadalupe, de origen árabe, el cauce del río, no es el agua viva, ¿quién es? Jesús, ella lleva, conduce, quien conduce el agua viva, así que Guadalupe, que es árabe, la exaltación es a Jesús, el agua viva, ella conduce a Jesús, exactamente la misión de María. María la iluminadora, Jesús es la luz, Guadalupe es el cauce del río, el agua viva es Jesús. ¿Te das cuenta? Todo es Jesús, Jesús, Jesús. Me acuerdo que cuando dije esto, un sacerdote se enojó y me dice: Padre, ¿por qué quiso la Virgen tener un hombre de raíces judías y árabe, árabe, árabe? Yo le contesté con esa sabiduría que me caracteriza: cuando te mueras, tú se lo preguntas. Ella quiso llamarse Santa María de Guadalupe, así tal cual. Pero voy entendiendo esto. En tiempo de la aparición en la península ibérica, estaban expulsando a los judíos y a los árabes. ¿Me expliqué? Los moros. A los árabes 1 millón. A los judíos 500,000. ¿Qué está haciendo la Virgen de Guadalupe? Tomando lo judío y lo árabe. Lo que no se pueden ver, porque entre los judíos y los árabes también se están masacrando y son hermanos, hijos de Abraham. Lo judío y lo árabe son unidad, armonía, familia, hermanos, fraternidad. Esa es su identidad. ¿Me expliqué? Está uniendo lo judío y lo árabe, y con eso, mijo, mija, está uniendo a la humanidad. Padre, usted ya le puso todo eso a Santa María de Guadalupe. ¡No! Ella se lo dijo a Juan Diego. ¿Cuándo? Soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, y de las demás variadas estirpes, los que me amen, los que me busquen, los que confíen en mí, los que a mí clamen. ¿Me expliqué? Es madre de todo lo... Ahora entiendes por qué es mujer mestiza.
está integrando todas las razas en esta nueva creación. Está integrando toda la humanidad en esta nueva creación de su amor. Por eso cuando le dice a Juan Diego, quiero, tanto deseo una casita sagrada, el indígena entendió perfectamente que lo que quiere la Virgen de Guadalupe es una nueva civilización de la inculturación perfecta en el amor. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque entre los indígenas no se hacía un pueblo, una ciudad, sin primero edificar el templo. Así que si la Virgen de Guadalupe lo que quiere es un templo, lo que está pidiendo con ese templo es una nueva civilización del amor de Dios. Padre, 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 ¿por qué del amor de Dios? Lo dice ella. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. ¿Me expliqué? Así que perfecto. Pero todo esto lo tenía que aprobar el obispo. El obispo que había sido humillado. El obispo a quien trataban de asesinar. El obispo quien pidió, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. No se hace nada sin el obispo. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque de repente dicen que se les apareció María. Haz esto y esto y esto y esto. Y no te importe lo que diga o deje de decir el obispo. Aquí la madre de Dios soy yo y yo te lo mando. No, no. Te voy a decir otra cosa. El diablo puede disfrazarse de esa manera. Ojo, ojo. No se hace nada sin la aprobación del obispo. Y yo lo entiendo, porque el que pidió la intervención de Dios, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse, ¿quién fue? El obispo. Le vas a ir a llevar todo esto, todo le contarás. Si no te cree, hay que ir de nuevo. Si te pide una señal, se le da la señal, pero no se hace nada sin el obispo. ¿Me expliqué? Eso que te quede, pero bien claro. ¿Cuántos minutos tengo? 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 ¿Cuántos minutos? Ok, ok, ok. Voy a tener que cortar algunas cosas para llegar al punto este, porque ya me dijeron que me quedan 10 minutos, de 10 a 2 horas, ¿verdad? De 10 minutos a 2 horas, ok. Y entonces dice, dice esto, por el amor de Dios. Cuando el obispo pide unas señal, ok. La Virgen le dice a Juan Diego, mañana te doy la señal, era domingo, mañana te doy la señal, quiere decir que el lunes. Juan Diego llega a su casa, está muy enfermo, ¿quién? El tío, Juan Bernardino, mentalidad tolteca como él. Juan Diego busca a un doctor, no encuentra a nadie que le pueda ayudar. Todo el lunes se lo pasó buscando a ver quién. El lunes en la noche le dice su tío, mañana temprano te vas por un sacerdote para que me prepare a bien morir. Espéreme, 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 espéreme. Juan Diego es laico. Juan Diego es el mensajero de María de Guadalupe, ¿estás de acuerdo? Pero si María de Guadalupe trae aquí, ¿a quién? Por lo tanto, Juan Diego es mensajero de María, pero también de Jesús. Cuando va al obispo y el obispo le pide una señal, Juan Diego va por la señal y Juan Diego entonces también se transforma el embajador mensajero del obispo. ¿Me expliqué? Así que laico como tú que me estás escuchando es mensajero de María, de Jesús, del obispo. El tío anciano Juan Bernardino
El lunes en la noche le pidió ¿qué? Un sacerdote. Cuando Juan Diego el 12 de diciembre en la madrugada sale de Tultepec por el famoso sacerdote, Juan Diego se transforma también en mensajero ¿de quién? Del tío. El tío significa el pueblo, el anciano, la sabiduría, la autoridad. Por lo tanto, el laico en la iglesia es servidor, mensajero, embajador. Y algo que usa la Virgen de Guadalupe que a mí me es cuando le pide, le ruega que sea su intercesor. Juan Diego es su intercesor. ¿Te das cuenta? La Virgen María le pide a un laico que sea su intercesor. Padre, pero si ella es la madre de Dios, del Creador, pues ella le dice a Juan Diego: te pido, te ruego, te suplico que tú seas mi intercesor. Y me pone de malas, ¿por qué? Porque tú, laico, escuchas la voz de María. Tú, laico, la viste directamente. Tú, laico, lo primero que escuchaste que pronunció María fue tu nombre de laico. Tú, laico, eres el primero que va juntito a ella como ella lo quiso. Tú, laico, es el primero que sabe el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Quiero tanto, deseo una casita sagrada. Y ahora tú eres el embajador de ella, de Jesús, del obispo y del pueblo. Y me pone... Porque sabes que yo soy cura y yo me hinco delante de ella y le pido, le suplico que sea mi intercesora. Y ella, la madre de Dios, le pide a un laico como tú que por favor sea su intercesor. Yo me pregunto, ¿por qué la Virgen de Guadalupe no se apareció al obispo y ya? Directo. No, y se lo dice al laico. Porque te recuerdo que le quiere dar la vuelta al cerro. Un hombre de 57 años que tenía Juan Diego. Cuando el tío le pide un sacerdote, ahí va. Llega cerca del cerro y dice: no puedo, porque seguro la Virgen me va a detener. Y yo tengo prisa. Y este hombre de 56 años dice: ya sé. Le doy la vuelta al cerro y así la Virgen no me ve. Como para decirle: ay, Juan Diego. La Virgen baja. Espérame, es que son tantas cosas. ¿Te acuerdas cuando la Virgen le dijo: en esa casita sagrada quiero escuchar tu ruego, tu tristeza, tu dolor? ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién es el primer peregrino donde quiere la Virgen de Guadalupe su casita sagrada? ¿Sabes quién es el primer peregrino que viene con su dolor, con su tristeza, con su llanto para decírselo a la Virgen? ¿Sabes quién es? Juan Diego. Y le dice, cuando la Virgen baja, ¿qué pasa, Juan Diego? Le dice la frase más terrible. Juan Diego le dice la frase más terrible: niña mía, socoyotita mía, mi chiquita, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero niña mía, para eso nacimos. Vinimos para esperar el trabajo de nuestra muerte. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Te pregunto, ¿quién estaba más enfermo, el tío o Juan Diego, que había perdido toda esperanza? Por eso las palabras que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego es para él.
La Virgen de Guadalupe está recuperando a quien ha perdido la esperanza. Lo vimos en la pandemia, mijo. ¿Cuántos se enfermaron a muerte? Pero también cuántos perdieron la esperanza y se suicidaron. Por eso estas palabras son para ti. Que quizás tú digas, no, no estoy enfermo de nada, pero yo ya no creo en nada. Ir a la iglesia, ¿para qué me sirve? Ir a misa, ¿para qué me sirve? Y tú sabes, es estar enfermo en el alma. Porque si no tienes esperanza de que Jesús ha vencido el pecado y a la muerte, estás hablando como decía Juan Diego. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. ¿A qué venimos? A que este corazón solamente palpite ahora y se detendrá. Te recuerdo que está hablando Juan Diego Tolteca. Te recuerdo cómo está hablando como el rey de Nezahualcóyotl. ¿Dónde estás tú? Tloquenahuaki, Pamenowani, Teyocoyani, Moyocoyotzi. ¿Por qué me diste este corazón que palpita ahora si al final de cuentas voy a morir? Por eso las palabras de la Virgen de Guadalupe te dan vida. Porque te voy a recordar una cosa. La palabra de María surge desde las entrañas. ¿Y a quién crees que trae en las entrañas? Al verdaderísimo Dios por quien se vive. Y le dice la Virgen: no, socoyotito mío. Socoyotito mío significa mi chiquito, mi niño, mi consentido. Socoyotito. No, socoyotito mío, no me llore. No tenga miedo. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? Está sanando la Virgen Santísima de Guadalupe ante todo a Juan Diego. No le dice, dile a tu tío que soy su protección. No, te lo está diciendo a ti. No tengas miedo, socoyotito mío. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Después de sanar a Juan Diego, es el primero que sana, sana también al tío, que significa el anciano, la autoridad, la sabiduría, el pueblo. Tu tío ya está bien. Juan Diego, creyendo eso, le dice a la Virgen Santísima: hazme el honor de ser tu mensajero. Sube a lo alto del Tepeyac, donde estaban esos cantos preciosos. Vas a encontrar flores. Te recuerdo que el indígena flor y canto significa la verdad divina. Toma las flores, las pone en su tilma. ¿Y de quién son? ¿De quién son las flores? ¿De quién son? ¿De quién son las flores? ¿De dónde surgieron? ¿Quién las hizo surgir? ¿Quién las hizo surgir esas flores? En un tiempo de muerte y en un lugar de muerte. ¿Quién la hizo surgir las flores? Dios. Está tomando a Dios la verdad divina y las está poniendo en su tilma, que es tu persona. Alguien trae, ¿cuántos minutos tengo? ¿Cuántos minutos tengo? De los 10 que me dieron, yo creo que ya tomé 20. A ver, ¿cuántos minutos tengo? ¿Quién trae un rebozo? ¿Quién trae un rebozo? Rápido, un rebozo. Venga con su rebozo. Ven, ¿de quién es? ¿Eh? Señora, venga.
bonito, fíjate qué bonito. Es de la señora, pero lo guarda el señor. Eso me da mucho gusto. Muy bien por ti, muy bien por ti. Como debe ser. Agárrela. ¿Dónde está la otra? Véngase. Véngase, acá arriba, acá arriba. Sí es suyo, ¿verdad? Sí. Bueno, véngase acá. Gracias. Vente, vente. Allá, allá, para que lo vean allá. Me van a ver a mí, me van a ver a mí, me van a ver a mí, a mí. Tómelo de la punta a lo largo, es decir, así, así. Yo te lo doy, así, yo te lo doy. Ahí está. Así a la punta, a la punta. A la punta, a la punta, a la punta. Eso. Ahora súbalo. Está bonito. Bien. La tilma es al varón como el rebozo es a la mujer. ¿Ok? Esto lo usa la mujer. Fíjense bien. Sí es tuyo, ¿verdad? Sí, claro. Ve todo lo que le sobrepasa. Si es tuyo, ¿ninguna difuntita? No. ¿No? Okay. ¿Por qué tiene que ser así de largo? A ver, póngaselo como para cobijarse. Porque se tiene que cobijar con el rebozo, por eso tiene que ser largo. Por eso la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuando tú la ves, dices, es muy grande, Juan Diego no ha de haber existido porque tendría que ser un gigante. Pues si esa señora se toma en cuenta su rebozo, tendría que ser una giganta, ¿no es cierto? Sin embargo, es necesario porque se envuelven, envuélvetelo, envuélvetelo. Ok, perfecto, está muy bien. Ahora, te recuerdo, las mujeres traen al bebé acá atrás. A ver, suéltalo tantito. Traen al bebé acá atrás, ¿de acuerdo? Lo traen cargando acá. Tiene que ser amplio porque ahí se hace un nudo, hasta un nudo, ¿no? Para cargar al bebé. El bebé ya tiene 24 años, pero aquí la señora ya está jorobada por eso, ¿de acuerdo? Ok, así. Cuando tienen que traer flores, mandado, se ponen su rebozo según lo que vayan a hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, pásame el tuyo. Sí, el tuyo, pásamelo, quítale. Quítale el nudo, pásamelo. Porque, te vuelvo a repetir, el rebozo es a la mujer como la tilma al varón. Deténmelo en la boca, pónmelo cerca. Ahora, ¿cómo lo usaba Juan Diego? Juan Diego lo usa casi como la mujer, ¿ok? Así, él se arropa, etcétera, etcétera, o lo usa de capa. Pero así cuando lo usaba, lo ponía debajo del brazo y lo anudaba acá. ¿Estamos de acuerdo? No lo arrastra, mijo, porque eso, es decir... Cuando comienzan en eso, en arrastrar y eso, lo que pasa es que no saben usar una tilma. La tilma se usaba como los senadores, los romanos. ¿Me explicó? Así que perfectamente. Juan Diego cuando va para las flores, se lo pone como babero. En ese momento. ¿Por qué? Porque va a poner las flores aquí, va a doblar y va a caminar. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa muy importante, las flores, verdad divina, las tiene en la tilma. La tilma es mi persona, la persona del laico. Ya termino con esto, para que vea la señal y profundice sobre la señal que hace la Virgen de Guadalupe. Gracias. Va Juan Diego con el obispo, aquí que tiene cara de obispo, y este diácono, y tiene cara ¿qué? De obispo, de arzobispo, ¿verdad? Entonces, ¿quién pidió la señal? El obispo. La señal, las flores, ¿de dónde surgieron? De Dios, ¿verdad? Del Tepeyac, la verdad divina. ¿La tilma de quién es? Del laico, Juan Diego, ¿estás de acuerdo? ¿Quién pidió la señal? El obispo. Cuando yo le doy al obispo las flores, porque Juan Diego no sabía que se iba a imprimir la imagen, se imprime la imagen, ¿de acuerdo? ¿De quién es la señal? Las flores son del obispo, ¿qué señal? Pero ahora la imagen está en la tilma que se convierte en señal. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién pidió la señal? ¿De quién es la señal? Es la tilma del laico en las manos del obispo. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto,
La señal, ¿cuál es? No podemos hacer esta ejercitación como a mí me hubiera gustado por el tiempo, pero te voy a decir rápido. La verdad divina, la tilma del laico, la imagen de la Virgen en las manos del obispo. Por lo tanto, si te estoy diciendo que el centro de la imagen no es ella, sino quién es, Jesús, por lo tanto la señal es la Iglesia Católica con sus laicos, con sus consagrados, la verdad divina a través de la Virgen de Guadalupe que nos centra en Jesús. ¿Me expliqué? Pasen, pasen por favor a sus lugares. Quiero decirles, gracias, que las personas que me ayudaron como usted tienen indulgencia plenaria. Sí, lo siento por las otras que se quedaron ahí sentadas. Termino porque ya, te das cuenta que híjole, más y más y más y más. Ya van a entrar, sí. Nada más permítame terminar con lo que decían los indígenas. Y queda bonito un abajo, un fondo musical. Lo que decían los indígenas a sus hijos chiquitos. Ya te digo, Socoyotito significa mi chiquito, mi niño. No vayan a bautizar a ningún chamaco con Socoyote, porque ya los conozco. Socoyotito mío, Socoyotita mía, el nacido de mí, mi hechura humana. Tú eres mi collar de piedras finas, mi plumaje de quetzal. Pórtate bien, sé honesto, sé verdadero, sé de un solo rostro y un solo corazón. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre, tú eres mi color. Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen. En ti está esta imagen. Cualquier hermanos míos que los vean, vea el inmenso amor de Dios a través de tu Iglesia Católica para el mundo entero. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva nuestra Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Radio María! ¡Viva! Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Démosle un aplauso. Pongámonos de pie y démosle un aplauso a Monseñor Eduardo Chávez, muy querido de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que ha venido desde el cielo de Tepeyac a darnos y a ponernos en el corazón a Cristo Jesús el Señor. Fuerte el aplauso para él. Muchísimas gracias, Monseñor. Dios le bendiga. Un recuerdo de Radio María, 20 años de ser la voz de la esperanza.